Muy buenas a todos, chavales, chavalas, ¿qué pasa? Bienvenidos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Bueno, yo os comento, mi fin de semana ha sido verdaderamente espectacular. Ahí podéis ver el autogiro en el que hemos volado, en el que he volado este fin de semana y ha sido realmente brutal. No esperaba que fuese que me lo fuese a pasar tan bien. Os comento, Air Force 7 es una empresa española que tiene muchísimos autogiros y se dedica a ir a eventos de lujo donde llevan los autogiros, los muestran y te invitan a realizar una prueba de vuelo, ¿vale? Perdón, yo los conocí en uno de estos eventos y me dijeron si quería volar, estaría interesado en probar dicho autogiro. Y pues sí, mira, os dejo la web de Air Force 7. Estos son los autogiros que tienen. Aquí está. Es una burrada, es una barbaridad volar. Puedo asegurar. Es muy, muy, muy guay. A todos os invito a que lo probéis. Entonces, bueno, esta empresa se dedica a hacer experiencias de vuelo. Te pueden dar el... Te puedes sacar con ellos el título para manejar el autogiro. Y lo bueno es que al tener varias bases,
tú pagas una cantidad al mes y eliges un número de horas a las que quieres volar. Entonces, pues quieres 40 horas al año, pues pagas X cantidad. Puedes coger un autogiro y te mueves de una base a otra. Es decir, puedes ir de Galicia, irme a Madrid en autogiro, dejar el autogiro, volver en tren, volver en coche, volver en lo que sea, ¿no? O en el mismo autogiro. Vale. Bueno, aquí nos explica un poquito qué es un autogiro. Aquí lo veis. ¿Qué hay? Sabéis que lleva un motor en la parte trasera y el rotor que va lo genera sustentación de forma que nunca entrará en pérdida. En uno de los ejercicios, pues nos dejaron en. Apagamos el motor y quedamos así. Vale, aquí nos explica un poquito lo que es el autogiro. Fijaos qué bonitos, aparte de los colores, es que están súper bien currados. Y en la web nos va explicando todo, ¿no? Las ventajas. Mirarlo aquí, o sea, va con gasolina normal. Está muy, muy, muy logrado. Se explica un poquito las ventajas, cómo se fabrican estos autogiros. Actividades. ¿Qué quieres viajar? Pues aquí te habla. En la sección Aventura Total podrás encontrar todo lo que posiblemente sea la mayor ventaja que ofrece AF7 a sus pilotos. Vale. Nuestro equipo está muy especializado en todo tipo de eventos. Fuimos los primeros en cruzar el continente africano de norte a sur. Has leído bien, desde España a Sudáfrica, pasando por 19 países, a cual más espectacular. Y en todo momento volando en un autogiro, sin ningún tipo de transporte auxiliar. Todo África. Vale. Mirar, Giro África, la madre de las aventuras. ¿Veis? Duración, 22 días. Y aquí están. ¿Veis? Tres autogiros. Es la. Este estaba allí. Mira, América, la aventura soñada y esperada. Ojo. Para América de norte a sur. Es piloto con 5 aspas. Si quieres un poco más de aventura, puedes completar la Giro América con el siguiente viaje, pero solo para los pilotos más experimentados. Y no podemos pretender llegar y hacer estas historias, ¿no? Marruecos. Mirar todas las aventuras. Ellos organizan todo y te meten. Senegal. Grupo sin límite. Es perfecto para iniciarte en el mundo de las grandes aventuras aéreas con mayúsculas. Prepararse para realizar Giro América o Giro África. Vuelas por Senegal en auto. ¿Qué hace? Y ahí tenéis de todo. De todo. Experiencias. Promociones, fidelización, regalos a empleados. Mirad aquí. ¿Veis? Aquí con los coches de lujo. Testimonio clientes. Mira, vamos a ver. ¿Veis? El panel es súper sencillo. Lleva ese. Tu base está en Casa Rubios. Es un autogiro, un invento español de Juan de la Cierva de 1921. Y él lo diseñó para que fuera la aeronave más segura del mundo. Se llama autogiro porque lo que hace es autogirar el rotor. Y por Pues eso aquí es nos seguro, está es explicando un para el poquito. motor. Es una aeronave que aterriza y despega sin ningún problema. Este es el Eclipse, que es en el que volé La yo. aeronave, pues una aeronave muy rápida, muy manejable, una aeronave que te permite hacer maniobras muy radicales, te permite Doy ir a fe. distancia hasta 700 kilómetros, tiene un consumo muy bajo y el mantenimiento es muy barato. Bueno, pues para pilotar esta aeronave, el autogiro, se necesita una licencia de aviación civil, o sea, una licencia del Ministerio de Fomento de Transporte, que la podemos conseguir en cualquier escuela, no por España. Aquí, si a la gente se apunta a Air Force 7, pues obviamente podrán adquirir la licencia, como he dicho, por un precio muy asequible. ¿Veis? Ahí está volando.
aproximadamente el curso viene a rondar entre unas 15-20 horas más las clases teóricas. Y tienes que hacer un examen teórico, que te lo hace Aviación Civil, un examen tipo test, y una vez que pasas el examen teórico podemos acceder al examen práctico, que es lo que te hace un verificador subirse contigo y demás. Tienes que demostrar unas pruebas de pericia, nada más. Mira cómo va esto, ¿eh? Pero relativamente es una aeronave muy fácil de aprender a volarla. Aquí con un mínimo de 15 horas y no máximo de 25 puedes hacer a controlar y a pilotar una nave de este tipo. Buah, las vistas desde arriba son una burrada. En concreto, el modelo Eclipse es un aparato que está construido para que hagáis una idea como un Fórmula 1. No lleva ningún chasis metálico. Todo el chasis de carbono y toda la fabricación es carbono. Todo lo que estáis viendo aquí es todo carbono, incluso el chasis interno. Un sistema electrónico. ¿Veis? Ahí encendemos las estrobo, batería. Hemos conseguido reunir todos los parámetros del motor del aparato. Además de todo eso, tenemos transponder, tenemos radio, todo. Tenéis de todo. El combustible, altímetro, anemómetro. Pues está muy guapo, cuando lo ves alucinas. Como un iPad, como GPS. Tiene un motor Rotax de 914, con 115 caballos con turbo. Y funciona 115 con caballos. 5 normal de coche, 98 o 100 LL Abgas, que es la gasolina aeronáutica. Tenemos una autonomía de unos 700 kilómetros aproximadamente. Ojo, 700 kilómetros, chavales. El autogiro, el rotor de aquí arriba, que le llamamos el rotor, no lo mueve mecánicamente nada. Uh-huh. O sea, en vuelo va moviéndose por el efecto del aire, ¿no? Para que la gente lo entienda, nosotros presentamos el rotor y el mismo rotor es el que hace que se dé vuelta, ¿no? Está muy guapo, ¿eh? Y luego tenemos una hélice de empuje, que es solamente lo que nos mete tracción, nada más. Exacto, a diferencia del helicóptero, que tiene despegues verticales, nosotros necesitamos un poco de carrera de despegue. Pero muy poca carrera de despegue, ¿eh? Os aseguro que esto en 20 metros lo despegas. Que en solo y con un poco de viento podemos despegar en 15-20 metros. ¿Ves? Y si vamos con dos personas, pues son 50-70 metros. Pero aterrizar sí que podemos hacer aterrizaje al punto, o sea, como en un helipuerto o algo así, pero en el despegue sí que necesitamos un poco de pista. En Madrid, pues estamos montando el primer club I-47, que lo podéis ver en la página web, podéis informar de todo. Y lo que se quiere conseguir es que todo el mundo tenga acceso a poder volar este tipo de aparato. ¿Cómo? Claro, ellos es lo que quieren, que todo el mundo pueda volar por una módica cantidad, que tú puedas volar a cualquier sitio. Eso es lo... Volar entre las bases y todo. Está muy bien, la verdad es que la idea de negocio a mí me gustó mucho. Pues haciéndote una tarifa plana, por ejemplo de 100 euros, ya tienes la posibilidad de acceder a un curso y poder coger un aparato del club, volar y tal. ¿Sí? Por 100 euros. Ahí lo va. Casa Rubios, Madrid. Este tío es una máquina, ¿eh? Yo lo vi volar ayer y, bueno, flipé las maniobras que hace, ¿eh? ¿Ya veis? Arriba. Ojo al aeródromo de Casa Rubios, ¿eh? Es grande, grande, ¿eh? Ahí lo va llevando el de atrás. Qué chulada, tíos. Qué puta barbaridad. Bueno, aquí en la web de ellos podéis cubrir un formulario y diciendo que queréis probarlo, y ellos se pondrán en contacto con vosotros y os dirán dónde van a hacer eventos, dónde podéis ir, y está genial. Ahí va a bajar ya.
Ahora veréis los vídeos míos ahí volando ayer. Muy importante cuando salimos el rotor, ir, bajar con la cabeza, salir del autogiro con la cabeza muy agachada, porque te pega una hostia que te arranca la cabeza, ¿eh? Vale, este ha sido un vídeo que tienen aquí. Siguiente sección. ¿Te gustaría tener tu propia base Air Force 7? Seleccionamos para gestionar nuestras bases emprendedores que les guste volar. ¿Te imaginas tener tu propio negocio de aviación y poder dedicarte a ello profesionalmente? Pues ahora es el momento. Ellos están buscando bases donde poder tener sus autogiros y darle más volumen a su negocio, ¿no? Aquí tengo varios compis. Este es el una máquina. Ya tiene, yo creo que dijo ayer, no sé cuántos miles de saltos en paracaidis. Bueno, una barbaridad. Venta de autogiros. Bueno, pues aquí también te dan la opción de que te compres un autogiro. Están muy guapos. No sé el precio. La pasta. Ah, ultraligeros de ocasión. Te dan una prueba de 15 días, de 5 días, perdón, para que lo pruebes. Ya te se encargan ellos de la financiación. Bueno, aquí tenemos todo, ¿no? Lo que me gusta mucho es la idea de que hagan experiencias como cruzar África, cruzar Estados Unidos en autogiro. O sea, imaginaros lo que podéis vivir aquí. Tiene que ser la hostia. Y bueno, aquí estoy, aquí me veis, esto es el momento en el que yo estaba arrancando el autogiro. Yo cuando llegué, bueno, había más gente volando y lo vi y dije, hostia, oh, acojona. Porque estaban haciendo unas espirales, unos toneles que me quedé y dije, bueno, si me hacen esto me cago ya literalmente. Llegó mi turno, me subí con el instructor. Me sorprendió que yo iba adelante, no iba atrás. Siempre pensé que iría atrás, pero no. Fui adelante. Y nada, los que jugamos mucho Flight Simulator vemos las teclas y lo tenemos fácil, ¿no? El Master, una serie de teclas que las estrobo, activar los magnetos, eso cualquiera que juega Flight Simulator lo hace sin problema ninguno. Arrancamos. Y nos fuimos directos al... a ver, os lo muestro por aquí. ¿Dónde está esto? Y nos fuimos directos... Y creo que vais a ver. Ahí estamos. Ahí estamos arrancando. Con los pedales lo voy llevando yo. Vamos a cabecera de pista. Este es el aeródromo de Caldas de Reis. Vale. Siguiente. Ahí vais a ver ya. Ahí ya vais a ver. Ahí estamos calentando. Ahí giras una palanca y empieza el rotor a activarse. Y notas el empujón, sale con una rabia el cabrón. Y ahí estamos, ya veis lo que nos llevó a despegar. Y aquí es cuando el instructor me dice, tira de la palanca hacia atrás y tiro y nos vamos arriba. Ahí ya, para arriba. Fijaos cómo sube, ¿eh? Es brutal. Brutal, brutal. Y después nada, pues aquí damos una vuelta todo por aquí atrás. Ahí lo iba llevando yo, ¿eh? O sea, ahí el autogiro ya me dijo, me preguntaron si sabía pilotar. Le he dicho que jugaba mucho a Flight Simulator, que era piloto de drones también. Y eso lo estoy haciendo yo. Es brutal, tíos. O sea, tenéis que probarlo, hacerme caso. Ahí estamos haciendo el circuito de salida
del aeródromo. Está muy guapo. La sensación es brutal. Ahí creo que hacemos la parada de motor. Ahí estoy virando con los pedales. Es que lo veo y estoy volviendo a sentir las sensaciones, tío. Muy, muy guay. Además, el instructor, súper majo. Todo es muy, muy, muy chulo. Muy bien. Ahí ya estamos virando. Tuvimos mala suerte porque el día, la verdad, no estaba muy. Había demasiadas nubes, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Ahí vamos. Y el aterrizaje, ya veis. El aterrizaje, maravilla. ¿Veis? Nos están advirtiendo de que hay que tener cuidado con el rotor. Y ahí lo apago yo. Y hace ¡pa! Y veis mi cara de satisfacción, vamos. O sea, acojonante. Yo creo que la cara lo dice todo, ¿no? Está muy, muy, muy guay. Así que, nada, os animo a todos a que probéis, el autogiro este. Simplemente os tenéis que meter en su web, que lo vuelvo a poner por aquí. Mirad, aquí le dais a quiero un vuelo gratis y no, pues cubrís todo esto. Tiki, 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 tiki. Aceptas, envías los datos y ellos ya se van a poner en contacto contigo, ¿no? La zona donde volamos. Vamos a verla por aquí. A ver. Vale, volamos sobre esta zona. Mi casa. Vamos por aquí. Caldas de Rey. Este es el aeródromo de Beariz. No tiene. Bueno, no tiene nada que ver. Podemos intentar buscar el aeródromo. Cambados, San Antoniño, Currás, Mosteiro. Caldas de Reis. Y el aeródromo estaba por aquí. Pues está. No sé si será este. A ver. Bueno, sí que estaba por aquí. Por esta zona de Caldas. Vale, este es. La vía. Este es el aeródromo. O sea, este es el sitio donde hicimos la prueba ayer. De hecho, verlo. Decíamos una aeronave y. ¿Qué aeronave lo podemos hacer? Con esta pequeña mismo. No sé ni cómo irá esto.
A ver, si salgo desde Beariz, Cambados, Villa García. Vale, Caldas de Reis. Villa García Caldas, vale, vamos a intentar hacer un vuelito desde saliendo desde Beariz. Rampa 6. A ver. Me tengo que cambiar ya la categoría. Microsoft Flight Simulator. Y vamos a aterrizar en el aeródromo donde despegué yo ayer. Uy, tenemos muy mal tiempo. Buah, este no tengo ni idea de volarlo. Aeródromo de Beariz, vale, salte por aquí. Vamos a quitar esto. Que nos lleven para atrás, por favor. Muy mal tiempo. Nada. Vale, vamos para atrás. Vale. Esperamos y detenemos el retroceso, ponemos el... Vale, fuel normal. Fuel pumps, lights. Vale, pim pam pum, arriba no tenemos luces. Fuel transpitot. Avionic Master. Vale. Las luces. Luz de emergencia. Los flaps. Pitot. Electric Master. Vale. Clear prop. On. Wow. Y lo amigo. Vale, vamos a poner aquí. GPS, Avionic Masters arriba. Cabin Heat at the front floor. Parking brake. Estaría ahí. Damos. Más. O el pumps. Mal. Fuera. Idea de posición. Clear prop. Vale, pues ahí lo tenemos. Fácil, ¿no? F de options. Vamos a ponerle viento en option 3. Lo quitamos. Pitot no es necesario porque no hace frío y vamos a irnos a Caldas de Reis, a ver si encontramos el... Vamos a aterrizar desde donde sacamos ayer el autogiro, vale, luces de taxi, vamos a darle un poquito de caña aquí a esto, está muy bonito, ¿eh? Me gusta. Vale, vámonos. La primera vez que cojo esta mierdecilla, ¿eh? Bonito, ¿eh? Joder, tienes una visibilidad aquí que flipas. Punto de flaps. Va muchísimo, cabrón.
Se va hacia la izquierda, vamos. Aeródromo de Beariz. Vale, calamos altímetro. Vamos mirando. Vale. Altitude units lo quiero en hectopascales. Back, tenemos un poquito de flaps. Perfecto. Y nos vamos. Ahora se va a ir el cabrón, que flipas. Voy a tener que corregirlo todo el rato. Este también despega en nada, ¿eh? Vale, rotamos, estamos volando ya. Muy mal tiempo hoy, ¿eh? Robot taxi landing. Arriba. Y vamos a irnos hacia Caldas de Reis. Bajamos un poco de RPMs. Y vamos a dar irnos hacia Caldas. Cero vuelos la pasada semana. Mi madre, qué mal vas, tío. Yo tampoco te creas que voy muy bien, pero bueno. Ah, bueno, yo tengo nuevas ofertas de chollo, ¿eh? Eso sí. Tengo nuevas ofertas. Yo ahora lo que estoy pensando es en quitarme ya seriamente el título de piloto, ¿eh? En la vida real, me refiero. Y poder volar. Volar en la vida real y dejarme ya de simulación. Vale, vamos a intentar aterrizar en el aeródromo donde ayer despegamos y hicimos las pruebas con el autogiro, ¿vale? ¿Viste el vídeo del autogiro, Samu? ¿Qué te pareció? Yo con uno de estos me llega, ¿eh? Vale, vamos a ir hacia Pontevedra. De Pontevedra nos vamos hacia Caldas de Reis. No tengo. Hoy no puse el mod del Google Maps. Vale, esto es la cárcel de Alhama. Vale, aquí lo tenéis. Potions porque me da esta opción. Así mejor. Esta es la cárcel de aquí, de la zona esta. Detalles. All. Aquí están los presos. Es grande, ¿eh? Una prisión grande, grande. ¿Veis? Lo que más me gustó del autogiro es la sensación. O sea, cogimos, llegamos a coger 2G y es como. Me da una sensación en el pecho que flipas, tío.
sea, burrada. Las llaves, tal cual, que está muy guay, ¿eh? A ver, y tienes 700 kilómetros de autonomía en el autogiro. 700 kilómetros, ojo, ¿eh? Que da para mucho. Bien, vamos a virar hacia Pontevedra. Tenemos poco viento, no sé por qué está yendo tan... Vamos a ganar velocidad. Nos vamos a Caldas de Reis. Y os voy a hacer un crowdfunding para poder quitarme la pasta necesaria, para sacar el título. He visto uno el otro día que lo tenían. Creo que son 9.000 pavos. Vale, esto va demasiado revolucionado. Takeoff. Tampoco tenemos muchas opciones por aquí. Techo del autogiro eran 10.000 pies. Está bastante bien. ¿Veis? Todo esto con el Google Maps se mejora muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Aquí tenéis Ría de Vigo, Ría de Pontevedra. Ría de Vigo con el puente de Rande y Ría de Pontevedra. Está muy chulo. Os habéis perdido el... Voy a trimar el avión. Os perdisteis la explicación y los vídeos del autogiro, tíos. Joder. ¿Pudisteis verme volar en la vida real? dos nudos, gran speed de 102. Esto es... Ahora vamos en un juguetito, ¿eh? Pero qué feliz sería yo con uno de estos en la vida real, Dios. Joder. Qué maravilla, tíos. Lo de volar en la vida real no tiene nada. Y para todos aquellos que os preguntáis, ¿los que juegan mucha simulación lo tienen más fácil a la hora de poder volar? Sí. Lo tenemos más fácil. Sin duda, ¿eh? De hecho, el tío me dijo, joder, tío, pero es que tú ya... Es que lo puedes llevar tú solo prácticamente. Ah, mira, esta cantera la he grabado yo. Una cantera antigua de todo esto. Sí. Esto lo he grabado yo. Esta y esta. Con el dron. Hoy mi propósito es desde el inicio volar el 737 PMDG. Ah, yo lo vuelo, ¿eh? Esta es un avión que me gusta mucho, ¿eh? Me gusta más que el A320. Lobo Dudu, ¿qué pasa, tío? Bienvenido. ¿Dónde andabas? Nosotros vamos a ir a Caldas de Reis. A ver si soy capaz de aterrizar en el aeródromo desde el que despegué ayer. ¿Dado el paso a qué? A quitarme la licencia en la vida real para poder volar. Esto es Pontevedra. Subir el asiento. De vacas, qué suerte. Qué suerte. Es que si probáis lo de volar, volar en la vida real es otra historia, tío. Vacas veía yo ayer cuando iba en el autogiro y miraba así y las veías ahí abajo. Guay. En serio, ¿eh? Bueno, sí, ponerme la licencia. Quitar la licencia para poder volar. Tengo que ponerme a ello, ¿eh? Es que es un escándalo. Es un escándalo de volar, chavales.
Vale, esto es Pontevedra, con la isla de Tambo aquí, Sanxenxo, Marín, con Barro está por aquí. Esto se ve muchísimo, muchísimo mejor en Google Maps. Esta es la estación de tren de Pontevedra. La de ultraligero, sí. Y poder pillarme un autogiro. Es que es muy seguro, tío. Yo cuando estábamos en el aire y paró el motor y ves que mantiene la sustentación el solo, es la hostia. Es la hostia. Vale, el campo de fútbol del estadio. Este es el estadio del equipo de fútbol del Pontevedra. Vamos dirección Caldas de Reis. A ver si soy capaz de aterrizar con esto allí. Vamos a ver. Tenemos muy mal día, joder. Es que tanto hoy como ayer hace demasiada niebla, tío. Ya que le di aquí. Da igual, lo vamos haciendo en VFR. Yo lo miré, lo malo es pagar 300 euros la hora, no es para cualquiera. No sé lo que cobran en esta empresa por las prácticas, ¿eh? Pero bueno, ¿qué te puede salir? 10.000 pavos todo. Sí, el 40, tío. Está bonito, ¿eh? Está bonito, me gusta. Vale, vamos por la autopista, dirección Caldas de Reis. Y me voy a guiar. El aeródromo está cerca de de la vía del tren. Entonces voy a intentar hacerlo así. Vale, ya veis que vamos despacito, súper despacio. Continuamos por la autopista, la podemos ver aquí abajo. ¿Mejor simulada que la 172? No. Para mí la 172 está mucho mejor. ¿Qué pasa? Que está... A ver, es más pequeñita, te da otras opciones. Está bien. ¿Volaste con ATC Real? No, ayer fue vuelo VFR. Ayer fue vuelo VFR y estuve a punto de marcharme a Málaga con uno de los instructores. Con eso te lo digo todo. Un Galicia-Málaga en autogiro. Retransmití un pelín en Twitch, muy poquito, porque bueno, había gente que no le molaba salir. Pero sí que retransmití ahí un ratillo en Twitch. No sé si vosotros estabais viéndome ahí o no. Seguimos la autopista. ¿Eso a cuánto va? Ahora mismo aquí estamos yendo a 95 nudos de ground speed. Va muy despacito. Pero el autogiro, bueno, te pones en 4 horas Galicia-Valencia, ¿eh? Ojo. Vale, seguimos. Dirección Caldas y a ver si veo a ver si veo el aeródromo, ¿eh? Eso sí, el consumo de gasolina son 18 litros a los 100 kilómetros. Ojo. Vale, sigo por aquí. Había una gasolinera al lado del aeródromo. Continúo. Vale, esto que veis aquí, los aerogeneradores estaban al lado del aeródromo. O sea que vamos bien.
Tenemos bastante viento. Continúo. Vale, lo vi antes y en el mapa sí que sale, ¿eh? Aeródromo. Tiene que estar por aquí. A ver si lo encontramos. Vale, Caldas. Venimos por aquí. Bien. Tenemos que ver la vía del tren. O porque yo no sé si... A ver, no sé cómo estará simulado aquí. Vale, este río sí que lo volé ayer, me acuerdo de él. Y el aeródromo estaba por aquí, ¿eh? De hecho... No es, pero bueno, tiene que estar cerca del aeródromo. Vale, hay una gasolinera. Campo de fútbol. Por aquí no. A ver, tampoco. A lo mejor tampoco está tan bien simulado, ¿eh? No sé si será esto. Si en Flight Simulator será esta la pista, ¿eh? Sí, creo que es esta. Uf, pero está bastante mal simulado, ¿eh? Aquí no. Ya os digo, es un aeródromo muy pequeñito. La autopista. Este es el aeródromo. Este es el aeródromo. Este es. Sí, aquí hay una gasolinera. Es este, tal cual. Este es. Este es el aeródromo de Caldas. Es que bueno, está un poquillo mal simulado, la verdad, ¿eh? No es así. Aquí estamos. Aquí, hacia ahí se ve, deberíamos de ver un... Deberíamos de ver un... Bueno, un viaducto sobre el que pasa el tren. Y aquí no está simulado. Mal Flight Simulator.
Este es el aeródromo. Que es... Tal cual. Esta casita aquí no está. La casita esta que veis a la derecha no está ahí. ¿Vale? Se ven aquí, esto sí está. El parque eólico este sí. Y bueno, por aquí son los hangares y yo dejé el coche por aquí, aquí hay una valla, todos dejamos los coches por aquí y despegamos aquí con el autogiro. El aeródromo es mucho más pequeño que esto. Aquí se ve muy grande, ¿no es así? Está aquí en una zona de cafetería, aquí hay, bueno, los hangares para los aviones. Estacionar aquí. Ahí estamos. ¿O queréis que haga un... ¿Queréis que vuele hasta Vigo? Vamos a hacer un vuelito hasta Vigo. En la mierdecilla esta. Hacemos IFR. Venga, va. Directo a... Lima, Eco, Victor, X-Ray, Vigo, Enter. Activamos procedimiento, vamos a entrar por la 19 y el SZU 19 a través de Pivón. Enter y activamos Enter. Yes, ok. Altitud. 4.500 para después bajar a 3.000. Por ejemplo, 4.500 vertical speed irá a 500 pies. Landing strobe, quitamos landing, metemos taxi, vamos. Punto de flaps. Y nos preparamos, nos vamos a Vigo. Este es el vuelo que me hubiese gustado hecho. Que me hubiese gustado haber hecho ayer. Con el autogiro. Desde Caldas hasta Vigo. Vale, nos vamos para casita. Aprovechar bien la pista, que no. De hecho, vamos con un punto. Flaps. Colocamos. ¿Y esto por qué me pone esto aquí? Fly plan, fuera. Vale. Al lado. Mantenemos. Y nos vamos. Vamos. A ver si somos capaces de despegar, ¿eh? Aterrizar, aterrizamos. Ahora despegar ya lo vamos a... Ya vamos a ver si somos capaces o no. Morro abajo. Sí, la he bajado. Aparte de actualización. El árbol no nos lo comemos, ¿eh? Por poco. Vale, vamos virando. Taxi fuera. Y a ver el autopilot de esto, ¿cómo va? Vertical speed, amigo. Nada, tomo yo los mandos porque todavía no entraba bien en la vertical speed. Ah, si la he dejado. No, no la he dejado. De hecho, la acabo de actualizar. La actualicé ahora mismo, que me dijo Samu que había actualización, así que... Vale, ahora sí. 4.500 pies. Vamos a poner el autopilot. A ver cómo va esto. Ascenso 600 pies. Bien. Perfecto. Va un poquito revolucionado además. Vamos a quitarle.
NV. Bien, virando para cogerlo. Buah, ya estamos en pibón. De final, vamos a ver. Prima Echo Victor X-Ray, creo que es la 109.9. La aproximación de la ILS. 110.9. Vale, pues la ponemos aquí. No, aquí. 110. Decimal 9. Joder. Ahora sí. Ya tenemos puesta la frecuencia. Pita muchísimo lo de las revoluciones aquí, ¿eh? Muy bonito esto, ¿eh? Yo con una así me conformaba, ¿eh? Bueno, pues voy a ver seriamente lo de quitar la licencia para poder volar en la vida real y así usaré los streamings desde el aire. ¿Qué os parece? Contadme qué os parece la idea. Es que ayer me hubiese gustado mucho poder hacer el stream con el. Desde el autogiro, pero claro, si me pongo con el móvil a streamear, no disfruto el vuelo. Entonces, voy a disfrutar el vuelo. Y así, y eso he hecho. Vale, nada, vamos a virar ya hacia la izquierda. Mira, ya no vamos a subir ni a los 4.500. Vamos a dejarnos en. Mil 3.600. No he volado nunca este avión, ¿eh? Está bastante chulo, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Bonito. Lo veo guay. Ah, y las luces. Bien. Un juguetito bueno este, ¿eh? Vale, altitud 3100. En nada estamos ya en pibón. Viento cero nudos. Ahora ya viramos. Bien. Miramos ya para coger rumbo de pista. ¿Qué rumbo de pista está? 194. De 4. Está muy bien este avión para aprender a volar de Bora Bora, ¿eh? Lo veo, ¿eh? Me encanta volar de Bora Bora. ¿Qué pasa? Que es muy. No tiene mucha potencia esto. Fijaos que Ground Speed 106, 107 nudos. Aquí vamos. Escuchando.
Aquí estamos, localizador. Y en nada podemos poner ya el modo approach. Dios, no vemos una mierda, ¿eh? Ría de Pontevedra con la isla de Tambo y Ría de Vigo. Sin duda me quedo con la cartografía de Google Maps, ¿eh? O sea que os recomiendo que os la bajéis, tíos. Podemos poner el borde Vigo, que sería 113 decimal. 113 decimal 6. NAP2, 113 decimal 6. Aquí está. Y en PFD Options, si ponemos el DME, nos dice que estamos a 11 millas del BOR, el ILS, 110 mal 9. Aquí ponemos. Solo te da la distancia del NAP1. Vale, y seguimos. Continuamos, tíos. Bonito esto. Vale, ¿cómo vamos, chicos? ¡Ey! Ya está bajando. Activamos. Approach. Voy a quitar el sonido del NAV1 porque si no, no va a parar de gritar. Va muy flojito este avión, ¿eh? Potencia cero. Caps. Que nada que le des ya, vamos, coge, se pasa de revoluciones. Ah, tenemos a De Santo también aquí. Can go around. No parla. Vale, jugamos con los gases, ¿vale? Para no pasarnos. No vemos nada, bendito ILS, porque imposible aterrizar sin él. Ah, vale, ya sé dónde estamos. Esta cantera, que la conozco. Bien. Perfecto. 3.300 pies. Sigo bajando. Las nubes que hay, 3.000 pies. Ve muy bien si tienes puesto las luces en el interruptor o no. Esto es. Vale, estamos en Arcade, Islas Salvedosas. Perfecto. Lo conozco todo. Ahí debería de verse la isla de San Simón, lo que pasa es que está súper nublado y...
darle un poquito más de empuje. Sin pasarnos, eso. Y en nada deberíamos estar ya viendo la pista. Vamos descendiendo. Estamos a 5,2 millas. Vale, Isla de San Simón, que se ve como el culo aquí. Pero como el culo, vamos, esto en la vida real no es así. Puente de Rande y el aeropuerto debería estar ahí. Vale, ahí vamos. Pues tenemos ya visual con las luces del aeropuerto. 2.300 pies, seguimos descendiendo. Ya estamos sobre antes. Perfecto, está lloviendo. Puente de Rande, Redondela. Esto es una fábrica de plásticos. Esto es Redondela. Por esta carretera es por la que vengo yo a ir a trabajar. Un picadero de caballos. Chulo. Y la pista la tenemos ahí. Ahí está, aeropuerto de Vigo. Flaps 1, flaps para landing. Aumentamos la potencia para no entrar en pérdida. Estamos. Está jodido, jodido, ¿eh? Vale, 16 grados, dos luces arriba, dos luces rojas, dos luces blancas. Eso es que vamos bien y seguimos. Vamos. Continúo. La pista ahí. Pitot hit off. Aquí ya no llueve. Hostia. Oh, joder, cómo se ha ido, ¿eh? Nice landing. Ahí se fue, ¿eh?
Taxi, landing fuera, estrobo fuera. Seguimos. Está bonita, ¿eh? Me gusta esta avioneta. Cascabel viento lateral, por supuesto. Muy bien, vamos al 2, al 1. Perfecto. Vale, freno de estacionamiento puesto. Vamos a quitar. Fuel off. Fuel pumps off. Fuera. Ya. Ya. Fuera. Más que más. Avionics fuera. Y esto. Fuera. Vale, chavales, pues aquí está el vuelo de hoy. Hemos hablado del autogiro, hemos visto los vídeos de mi vuelo ayer. Hemos ido desde Beariz al aeródromo de Caldas, donde despegué. Y nos hemos venido a Vigo. Espero que lo hayáis disfrutado y hasta mañana. Más y mejor. Chao, chao.